María Fernanda Cabal acusó a Juan Manuel Santos de facilitar la presidencia de Petro. Expresó que le dio el aval. En 2018, Germán Vargas Lleras comparó la elección del actual jefe de Estado con la crisis del régimen venezolano, un paralelo que resurgió en medio de controversias actuales en Colombia. La senadora María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas hacia el expresidente Juan Manuel Santos, culpándolo directamente de la llegada a la presidencia de la República de Gustavo Petro. Las declaraciones de la congresista reavivaron viejas tensiones dentro del panorama político del país. Cabal, conocida por su afinidad con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, no oculta su descontento hacia Santos desde hace tiempo. Sin embargo, sus recientes comentarios van más allá, ya que indirectamente señala una supuesta complicidad entre el expresidente y Petro en el camino hacia la presidencia. La relación entre Santos y Cabal ha sido tensa desde hace años, especialmente debido a sus diferencias ideológicas y políticas. La senadora es una férrea crítica del acuerdo de paz alcanzado por Santos con la FARC, postura que constata con la visión del expresidente y del actual mandatario, que abogan por la reconciliación y la búsqueda de una paz duradera en el país, pero que está estruncada por desacuerdos e incumplimientos. Según la senadora del Partido Centro Democrático, la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022, con su promesa de diálogo con las guerrillas y un enfoque distinto hacia el proceso de paz, tiene sus raíces en la política implementada por Santos durante su mandato. La congresista sugiere que el respaldo y la continuidad de las políticas de Santos abrieron el camino para la presidencia de Petro. Petro jamás hubiera sido presidente sin el aval de Juan Manuel Santos, publicó Cabal en su cuenta personal de X. La senadora tocó este tema debido a que la periodista María Andrea Nieto recordó al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras cuando en 2018, durante la campaña electoral presidencial, expresó firmemente su oposición a la candidatura de Petro, argumentando que su ascenso al poder podría conducir al país por un camino similar al de Venezuela. Vargas Lleras enfatizó que si se optara por Petro en las urnas, Colombia estaría en camino seguro a lo que está ocurriendo en Venezuela, refiriéndose a la crisis política y económica que azota al país vecino bajo el régimen de Nicolás Maduro. El ex vicepresidente hizo hincapié en el éxodo masivo de venezolanos debido a la situación de dictadura y represión en su nación, advirtiendo que Colombia podría enfrentar un destino similar si se permitiera el acceso al poder de Petro. María Fernanda Cabal cuestionó las destituciones en el gobierno de Petro. El que se desempolvara dichas afirmaciones del ex vicepresidente tienen que ver con las recientes tensiones políticas, luego de que el mandatario anunciara la destitución del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, por continuar un contrato con la firma Thomas Greganson para la distribución de pasaportes, una decisión con la que el presidente no estaba de acuerdo y calificó de traición. Estas acciones desataron una ola de críticas y comparaciones con regímenes autoritarios, particularmente el de Venezuela. Muchos ciudadanos y figuras políticas expresaron su preocupación, señalando que el término traición evocaba imágenes de autoritarismo y represión, especialmente en el contexto de la destitución de un funcionario por discrepancias en decisiones administrativas. La senadora no dudó en opinar sobre el caso, pero esta vez directamente, ya que cuestionó el actuar del mandatario y planteó interrogantes sobre la cantidad de funcionarios que han sido destituidos por no seguir al pie de la letra las directrices del gobierno. En su declaración, la senadora expresó su desacuerdo con la práctica de tildar de traidores a aquellos que actúan conforme a la ley y a su propio criterio. A Petro, todo aquel que no viole la ley o la Constitución como lo pretende para hacer lo que le dé la gana, es un traidor. ¿Cuántos funcionarios serios han salido al gobierno por no hacer lo que él quiere? Publicó Cabal en X.